Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este programa de Noche de Cultura lo estamos grabando desde la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, que lleva el nombre de Miguel Gómez Doninelli. Don Miguel Gómez Doninelli, que fue el dueño del Hotel Tioga de Punta Arenas, precisamente que fue un amante de la cultura de este puerto, donó en su momento a la Casa de la Cultura de Punta Arenas una serie de fotografías históricas del Punta Arenas del ayer. Fotografías que datan desde los primeros años del siglo XX hasta más o menos los años 70 del siglo XX. Esas fotografías están en la exposición aquí en la sala Miguel Gómez Doninelli de la Casa de la Cultura. También ustedes pueden ver esas fotografías en el Hotel Tioga, en los distintos pisos del Hotel Tioga. Ahí están las fotografías originales que tenía don Miguel Gómez, y las que tenemos aquí pues son las réplicas que él sacó para donarlas a la Casa de la Cultura. Y hoy precisamente vamos a presentar una a una cada esas fotografías para que ustedes recuerden ese Punta Arenas del ayer. Aquí tenemos, a mi espalda, tenemos una primera fotografía que presenta lo que hoy es la Casa de la Cultura de Punta Arenas, pero que antiguamente fue el cuartel de Punta Arenas, la comandancia, y también fue la cárcel de Punta Arenas. Fíjense ustedes en esta fotografía que allá en la parte de adelante, lo que hoy es la Casa de la Cultura, fue la comandancia de plaza de Punta Arenas, donde estaba precisamente el comandante de Punta Arenas, que era toda una autoridad muy importante, junto con el capitán de puerto. Al fondo de la fotografía podemos ver lo que hoy es, una serie de casas con palmeras, con patios muy grandes, que hoy ocupa el Instituto Nacional de Seguros, la construcción del Instituto Nacional de Seguros, y que antes de ser el Instituto Nacional de Seguros fue una fábrica de hielo que se llamó Fábrica de Hielo Royce. En cuanto al edificio de la Casa de la Cultura, este edificio en realidad son dos edificios. El más antiguo es este en el que estamos, que data de finales del siglo XIX y que originalmente fue una empresa francesa, que se llamó Duprat. Era una casa donde se recibían exportaciones e importaciones que entraban y salían por el puerto de Punta Arenas. Esta casa, esta construcción data de 1890, fíjense, finales del siglo XIX. Y la parte de atrás, lo que hoy ocupa la Biblioteca Pública de Punta Arenas, que es precisamente esta parte donde están las torres tipo palacio medieval, castillo medieval, esa fue la cárcel de Punta Arenas, cuya construcción data de 1912, es decir, es una construcción posterior. Y si ustedes se fijan en la arquitectura de este edificio, van a ver que hay dos partes bien diferenciadas, lo que es la parte que da al Instituto de Seguros actualmente, que es la Casa de la Cultura, y la parte de atrás, que es la Biblioteca Pública. Aquí tenemos también esta acera que vemos acá en la fotografía, que es actualmente el Boulevard Gastronómico, que está a la par de la Casa de la Cultura, y que antes era esa acera que entraba de esta calle, que era una calle la que pasaba frente a la Casa de la Cultura, hacia el templo parroquial de Punta Arenas, hoy Catedral de Punta Arenas. Punta Arenas es puerto desde 1814. En esa fecha, en el mes de abril de 1814, las Cortes de Cádiz dijeron que Punta Arenas era el puerto mayor de altura de la costa pacífica costarricense. A partir de ese momento, Punta Arenas adquiere todas sus características de puerto
y va a ser el único puerto que tiene nuestro país para importar y para exportar los productos. En esta fotografía que tenemos acá, vamos a ver uno de los principales edificios del puerto, la Capitanía. La Capitanía era el lugar donde se encontraba una de las principales autoridades del puerto, la segunda autoridad del puerto, porque la primera era el gobernador, la segunda era el capitán de puerto. Aquí precisamente en la Capitanía era donde se encontraba el capitán de puerto. Era como decir el punto de migración donde se hacían los trámites migratorios para todo el que iba a salir del puerto y para todo el que iba a entrar al puerto y al país, ¿verdad? Muy bien, la Capitanía de Puerto estaba ubicada y todavía el edificio se conserva con muy, muy pocos cambios estructurales y arquitectónicos a la entrada del Muelle Grande o Segundo Muelle. Más adelante vamos a ver otras fotografías en relación con esto. Esta capitanía no fue la primera que tuvo la ciudad de Punta Arenas. Este edificio data de 1930, que fue cuando se construyó esta que fue la segunda capitanía de puerto, porque la primera estuvo ubicada 100 metros al este de esta. Es decir, para que ustedes se ubiquen, estuvo frente a la parada de los buses de Punta Arenas San José, frente a la empresa de Empresarios Unidos. Ahí estuvo la Capitanía de Puerto, exactamente junto a lo que hoy es la agencia sucursal del Banco Popular aquí en Punta Arenas. Ahí estuvo la primera Capitanía de Puerto, que fue cerrada precisamente en 1929 por lo que en aquella época era el Ministerio de Salud, debido a la la vejez del edificio. Ya estaba muy, muy viejo, muy deteriorado, prácticamente cayéndose, y entonces se construyó esta nueva capitanía, que al igual que todas las construcciones de esa época, los años 30, 36, 40, que abarcan el gobierno de don León Cortés Castro, es la época del cemento armado. Y entonces estos edificios, junto con la antigua aduana, junto con los tanques de agua que están ubicados en la Plaza Moricañas, son de esa época, son construcciones muy similares que tienen un estilo Art Deco, que es el estilo arquitectónico, y datan de los años 30 y 40 del siglo XX. El Muelle de Punta Arenas ha sido uno de los lugares más emblemáticos y representativos del puerto de Punta Arenas. En la parte de la playa, en la parte sur de Punta Arenas, han existido dos muelles. Uno que data del siglo XIX y otro nuevo que data precisamente de la década de los años 30 del siglo XX. Aquí, a mis espaldas, tenemos la fotografía del primer muelle, ese que les digo que data del siglo XIX, de los finales del siglo XIX, y que llega hasta 1930. Este muelle, en realidad, era un muelle muy corto, de escasos 100, 120 metros, que se adentraba en el mar, y estaba precisamente ubicado frente a donde hoy están las letras que dice Punta Arenas, allí en la parte sur de la lengüeta de arena. Ahí estaba precisamente este muelle. Era un muelle, como digo, muy corto, de escasos 100 metros, y su ubicación la conocemos perfectamente debido a fotografías que hay cuando se construyó el edificio de la aduana, que tomaron los constructores hacia el mar. Y ahí se ve precisamente este muelle que estaba ubicado ahí. Posteriormente, el muelle fue trasladado unos 75 metros hacia el este, donde estuvo ya el muelle de hierro, que data de los años 30, y que luego hoy se convirtió en el muelle de los cruceros.
Aquí tenemos otra fotografía de ese muelle que les digo, de ese primer muelle de Punta Arenas. Fíjense que en la parte final del muelle, que era, como les dije en la anterior fotografía, muy corto, de 100 metros o quizás hasta de menos, tenía una cubierta de techo donde llegaban los botes, las pangas, los bongos y también pequeñas embarcaciones. No era un muelle para grandes embarcaciones. De hecho, esa fue una de las primeras dificultades que tuvo el puerto de Punta Arenas cuando empieza su funcionamiento, porque el muelle no era apto para que llegaran grandes embarcaciones y entonces esto pues dificultaba. Igual para las importaciones, ¿verdad? Para las exportaciones, porque no se podían llegar a este muelle grandes barcos. En este muelle se empezó la exportación del café, pero antes del café se exportó cacao, ¿verdad? Que fue el primer producto que se exportó del puerto de Punta Arenas. Al lado norte de la Lengüeta, al lado del estero, fue donde Punta Arenas tuvo la mayor cantidad de muelles. Estos muelles comenzaban más o menos donde hoy está el gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra y se extendían por toda la costa norte hasta donde hoy están las playitas. Todo esto eran pequeños muelles que los llamaban, eran muelles para las embarcaciones de cabotaje que hacían servicio de cabotaje entre Punta Arenas y los pueblos de la costa, Jicaral, Cóbano, Paquera. Aquí tenemos un pequeño muelle en el estero de Punta Arenas y una pequeña embarcación de velas en esta fotografía, que eran precisamente las embarcaciones que traían los servicios de cabotaje, ¿verdad? Traían productos, plátanos, traían sal, traían carbón de la costa aquí de la península de Nicocha. Aquí tenemos otra fotografía de esas pequeñas embarcaciones que transitaban por todo el estero puntarenense, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX, precisamente hay que recordar que es a esta parte del estero donde llega don Juan Rafael Mora Porras cuando regresa de El Salvador, y es precisamente en este lado del estero, no del lado de la playa, como podría pensarse, donde él desembarca y llega ya aquí al puerto de Punta Arenas, donde días después lo van a hacer prisionero y luego lo van a fusilar. Aquí tenemos uno de estos bongos que transitaban por las aguas del estero. Al fondo podemos ver toda la línea del manglar. Y recuerden que estos bongos, estas embarcaciones, hacían en su mayoría servicios de cabotaje entre la península de Nicoya, los pueblos de la península de Nicoya y Punta Arenas. Y también algunas familias puntarenenses, como la famosísima familia de los Caites, utilizó estos bongos para ir al manglar y sacar los productos del manglar, las chuchecas, las almejas, todo esto, ¿verdad? Que fue precisamente el trabajo que realizó esta famosa familia de los Caites. Todos estos bongos tenían, muchos de ellos, muchos pequeños pescadores, tenían sus muelles privados, muelles muy pequeñitos, muelles muy mal hechos en sus casas. Había otros muelles mejores, ¿verdad? Había casas de lujo, como ahora más adelante vamos a ver en otras fotografías, que estaban también de este lado del estero, donde cada casa tenía su muelle, pero eran muelles para que estas familias muy acomodadas pudieran tomar embarcaciones y viajar por todo el estero porteño en días en que venían de San José a pasar aquí las vacaciones. Esto era el Punta Arenas de aquella época. Y no olvide, la exposición de estas fotografías está en la Casa de la Cultura, en la Sala de Exposiciones Don Miguel Gómez Doninelli. Visítela, está muy interesante.
En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Regresamos del corte comercial. Seguimos aquí presentando las fotografías del Punta Arenas del ayer. Ese Punta Arenas histórico que comienzan estas fotografías a presentarnos desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Punta Arenas, desde sus primeros años como puerto, fue un lugar llamativo para el habitante de lo que hemos llamado el Valle Central, para el habitante de las cuatro provincias centrales de nuestro país: Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Punta Arenas, desde el primer momento, desde 1814, que es nombrado Puerto Mayor de Altura, ya es visitado primero por los comerciantes que venían a traer sus productos, café, cacao y otras cosas para exportarlas. Pero con ellos también venían sus familias. Aquí tenemos en esta fotografía de los primeros años del siglo XX, a una familia del centro del país, de lo que hemos llamado el Valle Central, que viene probablemente con su jefe de familia a entregar productos para que estos se vayan en los barcos, pero viene toda la familia para aprovechar ese viaje a Punta Arenas, que por cierto, se tardaba muchos días en llegar, porque se hacía en carreta por esta calle que ahora viene por los cerros del Aguacate. Entonces se tardaba bastante en llegar. Aquí tenemos esta familia, fíjense el estilo de los trajes de principios del siglo XX, 1910, 1914, 1920. Estas familias posando aquí en la playa de Punta Arenas, precisamente al sur de la Lengüeta. Aquí al fondo vemos la parte final del primer muelle, que como les dije en otra fotografía, era un muelle muy corto, de escasos 100 metros, ¿verdad?, que se adentraba en el mar. Y aquí tenemos esta familia que se siente muy bien paseando en ese Punta Arenas del ayer. Los baños fueron el gran atractivo turístico de la ciudad de Punta Arenas. Las gentes del centro del país visitaron esta lengüeta no solo por los atractivos naturales que tenía, el estero, el manglar, la playa, sino también por venir a disfrutar de los baños. Los baños originalmente estaban al final de la calle que se llama Francisco de Paula Amador Salcedo o calle de piedra. Esa calle es la que pasa frente al Parque La Victoria, frente a la Casa de la Cultura actual, que ya no es calle ahí, sino es un bulevar, y sigue hacia la playa, pasa a un lado del restaurante El Cevichito, a un lado de la antigua aduana, y finaliza donde se construyó la concha acústica actual. Pues precisamente ahí, donde está la concha acústica, ahí en esa, donde comienza la concha acústica, ahí estaba la fachada de tres arcos de lo que fueron los baños de Punta Arenas. Este lugar era un balneario municipal. Aquí llegaba la gente de San José. Algunos traían sus trajes de baño, otros no. Y entonces los que no traían sus trajes se los alquilaban. Y en la parte interior del edificio, ya la parte que daba al mar, había precisamente, como ven en esta fotografía, una empalizada redonda formada por caña de bambú y tablones en la parte superior. Entonces la gente caminaba por sobre los tablones y cuando la marea llenaba esta parte, se formaba una especie de piscina
natural. Y entonces los muchachos, principalmente los jóvenes, se podían lanzar desde esta otra parte de arriba y caer. Otras personas no se lanzaban, sencillamente ya estaban abajo. O también cuando había marea alta, que no era conveniente lanzarse porque había muy poca agua, entonces estaban abajo. ¿Por qué la empalizada? Bueno, la empalizada se hizo como una barrera protectora para proteger a los turistas que poco conocían del mar, protegerlos de los animales del mar, los tiburones, las mantarrayas, que en esa época abundaban mucho aquí en el mar puntarenense. Entonces, este fue el gran atractivo de los baños, que tiempo después, ya hacia 1920, los baños se van a convertir no solo en ese atractivo de balneario municipal, sino que también va a poner una cantina, un bar, y va a poner un restaurante, y va a poner un salón de baile, que fue el famosísimo Salón Los Baños. En esta fotografía tenemos lo que les estaba contando en la otra. Los muchachos, los jóvenes, los chicos, ubicados en la parte superior de esta empalizada, y había una especie de construcción elevada de donde podían lanzarse al centro de esta piscina natural, que era el balneario de los baños, para disfrutar de las aguas del mar de Punta Arenas. Por supuesto que esto tenía que hacerse cuando la marea estaba crecida, porque pues si no, pues iban a pegar en la arena. Entonces se lanzaban cuando ya esta empalizada estaba totalmente llena. Esto era uno de los grandes atractivos del Punta Arenas de principios del siglo XX. En esta fotografía tenemos un grupo de turistas bañándose en la piscina natural del balneario Los Baños de Punta Arenas. Fíjense ustedes que llama la atención que todos los trajes de baño sean iguales. Entonces podríamos pensar que en las tiendas pues solo vendían ese tipo de trajes. No obstante, no es así. Resulta que las personas que venían del Valle Central, a los que los puntarenenses los llamaron todos cartagos, los cartagos, sin importar si venían de Cartago, de San José, de Heredia, de Alajuela, simplemente eran los cartagos, pues no traían sus trajes de baño. Porque en realidad comprar una prenda de estas era hacer un gasto innecesario para una vez al año quizás, o una vez en la vida que se venía a Punta Arenas. Y entonces en el balneario de los baños les alquilaban, o como parte del pago que se hacía para ingresar, ya iba incluido el precio del traje de baño. Entonces eran unos trajes genéricos, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres era igual, ¿verdad? Ahora, es interesante porque, según se cuenta en los periódicos de la época, 1915, 1917, 1920, había turnos de baños. O sea, en un turno se bañaban, por ejemplo, las mujeres con niños menores de 12 años. En otro turno, durante 30 minutos, 40 minutos, se bañaban solo hombres. Y había un turno mixto, pero este turno mixto era solo para las familias, ya personas, parejas, matrimonios, ¿verdad? Y entonces se bañaban. Aquí podemos ver que también en este grupo hay mujeres. Probablemente la fotografía fue tomada en este turno mixto donde se bañaban las familias con sus niños también. Seguimos aquí con una fotografía también de los baños, una fotografía muy bella, una fotografía que nos recuerda a esa unión de la familia. Vemos a un padre con su niño recién nacido, un bebé, ¿verdad? Ya poniéndolo en contacto, probablemente el primer contacto del niño con las aguas del mar, pero aquí dentro de la empalizada, que era esta piscina
natural del balneario de Los Baños en Punta Arenas. Les decía que Los Baños primero fue un balneario, pero luego fue, como se hizo tan popular, entonces por supuesto la inventiva turística pues progresó y se puso ya un bar dentro del balneario y también luego un restaurante y finalmente fue un salón de baile. Este salón de baile se ubicó en toda la explanada que está todavía en el Paseo de los Turistas, donde están las letras que dicen Punta Arenas. Ahí precisamente fue una toda esta pista de baile, ¿verdad? Que en los años 70 estaba cercada igual por una empalizada de bambú, que era lo que servía de división entre el salón de baile y la parte externa ya de la acera del Paseo de los Turistas. En este salón Los Baños se encontraron las dos grandes clases, las gentes que pertenecían a las dos grandes clases de Punta Arenas, los de arriba y los de abajo. Era un salón donde no existía esta distinción que sí existía en las casas de Punta Arenas, pero esta distinción ya en Los Baños no existía. Igual a este lugar, todos los fines de semana era visitado por muchísima gente que venía del centro del país, los famosísimos cartagos que venían de allá. Y aquí, en este salón Los Baños, hubo muchos enamoramientos. Es decir, muchas de las familias que hoy ya se conformaron en familias y pertenecen a La Juela, Heredia, Cartago, San José, pues tuvieron sus orígenes en una pareja que se conocieron y se enamoraron en el salón Los Baños. En esta foto también tenemos otros turistas, pareciera por su forma de vestir, que son turistas de una clase social media o alta, cartagos, todos son cartagos provenientes del centro del país, y al fondo tenemos el muelle viejo de Punta Arenas. Por la cubierta que tiene, lo identificamos. Este muelle, como les dije anteriormente en otra de las fotografías, estaba ubicado más o menos donde hoy están las letras que dicen Punta Arenas. Entonces, esta gente está ahí en la playa, a un lado del muelle, del balneario Los Baños, es donde están posando estas personas. Fíjense, también llama la atención que a pesar de que están en Punta Arenas y de que el clima de Punta Arenas pues es caliente, y esto ha sido toda la vida, todavía conservan sus trajes del centro del país, ¿verdad? Los hombres los vemos con camisas manga larga, inclusive con corbatas, ¿verdad? Que aquí en Punta Arenas pues solo se usaban para las fiestas de gala, para las noches en bailes ya importantes de las clases altas. Aquí comenzamos otra parte de lo que ha sido la historia de la lingüeta, la historia de la ciudad de Punta Arenas, el ferrocarril. Aquí tenemos dos vagones del ferrocarril al Pacífico. Recordemos que el ferrocarril comienza de San José a Punta Arenas a finales del siglo XIX. También recordemos que antes de que se diera el ferrocarril de San José a Punta Arenas, existió un burrocarril que conectó la ciudad de Esparza con la población de Barranca. Entonces, eso fue los inicios del ferrocarril, un burrocarril que conectó Esparza con Barranca, y luego ya fue el ferrocarril de San José a Punta Arenas, que primero era un ferrocarril de carbón, y luego ya en el siglo XX se electrificó, y entonces se le llamó el ferrocarril eléctrico al Pacífico, ¿verdad? Que fue el primero que se electrificó. Entonces, el ferrocarril fue una de las grandes instituciones, digámoslo así, que forma parte de la historia de nuestra ciudad
de Punta Arenas. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí desde la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Aquí estamos con el ferrocarril. El ferrocarril tenía su estación principal en la ciudad de Punta Arenas, donde hoy se encuentra el Parque Marino. Ahí era la estación del ferrocarril. Luego, hacia el oeste, este edificio que hoy el Club Rotario mandó hacer un parador fotográfico, este edificio era el edificio administrativo del ferrocarril. El ferrocarril, la línea del tren, seguía hasta llegar al muelle de hierro, ese muelle que data de los años 30, y aquí tenemos en esta fotografía precisamente esa línea del tren que se adentra al muelle y que servía para sacar todos los productos que venían en los barcos al muelle. El ferrocarril cargaba estos productos, salía del muelle y se dirigía hacia la aduana de Punta Arenas, que es donde hoy funciona la Universidad Técnica Nacional. Ahí también la línea seguía tanto por el lado norte de la aduana como por el lado sur. Por el lado sur llegaban los carros provenientes del muelle y por el lado norte salía ya la mercadería. Cuando había pagado los impuestos, la subían en el tren y ya iba directo hacia San José, a donde los comerciantes la habían comprado. Hay que indicarles a todas las personas que nos están viendo que el ferrocarril no solo estaba en esta parte, sino que se adentraba hacia el centro de la ciudad de Punta Arenas, iba por la calle que hoy está detrás de la antigua aduana, detrás de la Universidad Técnica Nacional, iba por ahí y llegaba hasta más o menos la altura del Liceo José Martí. Y ahí se adentraba hacia la Plaza Mora y Cañas. De hecho, cuando se construyó el acueducto que está en la Plaza Mora y Cañas, el ferrocarril llevó hasta ese lugar los sacos de cemento, y todavía es posible encontrar los restos de la línea férrea que atraviesan por detrás del Liceo José Martí, es decir, donde hoy está el gimnasio del Liceo José Martí. Uno de los edificios importantes de la ciudad de Punta Arenas, pero hoy prácticamente desconocido por la población actual y olvidado. En realidad la generación actual que vive en la ciudad de Punta Arenas no lo conoció, ni tuvo noticias de él. Es mucho antes de la generación, de toda la generación que hoy vive en la ciudad de Punta Arenas, aún las personas de mayor edad. Es este que vemos acá en esta fotografía. Este es el Hotel Europa. El Hotel Europa fue el segundo hotel más lujoso y más importante del país, de Costa Rica, solo superado por el Hotel Francia o el Hotel Francés, que estaba al costado sur, de la Catedral Metropolitana en San José. El Hotel Europa estaba ubicado donde hoy está el Banco Nacional. Todo ese espacio que hoy utiliza el edificio de la sucursal en Punta Arenas del Banco Nacional fue el Hotel Europa. Era un hotel de madera, de dos plantas, una construcción de estilo arquitectónico isabelino, bellísima, con balcones volados, que daban a lo que hoy es la calle del Comercio. Y esta fotografía
nos muestra la parte de atrás del Hotel Europa. Todas las ventanas que vemos eran las habitaciones que daban y que tenían una vista también maravillosa, que era la vista del estero de Punta Arenas y la vista del manglar. Entonces, este hotel tenía una de las ubicaciones mejor dadas aquí en la ciudad de Punta Arenas y era muy visitado por turistas que pertenecían a cierta clase social, dado que no era, por supuesto, muy barato su estadía. En esta otra fotografía seguimos con el Hotel Europa. Esta fotografía fue tomada de un costado, del costado oeste del Hotel Europa, desde el estero de Punta Arenas. El Hotel Europa estaba ubicado, como les dije, en la esquina donde hoy está el Banco Nacional de Costa Rica. Era precisamente el último edificio que cerraba toda una serie de construcciones muy interesantes que se ubicaban de este edificio del banco, del Hotel Europa hacia el oeste, que podríamos llamar como el barrio de los italianos, porque toda esta zona estuvo poblada por familias provenientes de Italia, donde estaba la familia de los Lizano, la familia de los Fait, la familia de los Rocci, la familia de los Casalbolone, y también se ubicó la casa de la familia Echandi, de donde tendríamos un presidente de la República, don Mario Echandi Jiménez. Los Echandi, aunque originalmente, es decir, el origen de la familia es italiano. Entonces, el Hotel Europa era el final de una serie de construcciones de casas de habitación muy lujosas. Ahora quizás veamos alguna en otra fotografía, construidas por los italianos, todas a la orilla del estero, porque estos italianos, cuando fueron llegando a Punta Arenas en sus negocios, unos relacionados con el mar, otros relacionados con el mármol, como el caso de los Casalbolone, construyeron estas casas recordando a la Venecia italiana, casas que todas estaban dando al mar o metidas en el mar, y entonces todo este sector de Punta Arenas, que es el sector norte, esta calle que corre paralela al estero en el lado norte de la Lengüeta, toda esta zona fue poblada por familias italianas y, repito, el Hotel Europa era la culminación de esto. Precisamente aquí en el Hotel Europa comenzaba lo que luego vamos a llamar la calle del comercio, que iba a finalizar 200 metros al este en la plazoleta del mercado. Aquí tenemos en esta fotografía, es una fotografía muy interesante. Esta fotografía fue tomada desde dentro del Hotel Europa, desde el balcón. Y entonces fíjense cómo era el balcón, tiene algunas mecedoras, ¿verdad? Las columnas cuadradas de estilo isabelino, y al fondo los techos que vemos en esta fotografía son precisamente las casas y negocios que estaban frente al Hotel Europa. Es decir, frente a lo que hoy es el Banco Nacional. Todo esto era, aquí comenzaba precisamente la calle del comercio. Entonces estos negocios, techos que vemos al fondo, son techos de tiendas y de pequeños hoteles que llenaban toda esta zona de la ciudad de Punta Arenas, la zona céntrica de Punta Arenas. Inclusive ya desde mucho atrás, aquí estamos hacia 1920, pero desde mucho atrás, desde finales del siglo XIX, cuando Punta Arenas es visitada por el prócer de la libertad cubana, José Martí, ya José Martí había dejado descrito cómo era esta calle, ¿verdad? Y es muy interesante, llena de negocios, llena de salones de baile, que finalizaban en una gran plaza
que estaba frente al mercado actual. Las calles de Punta Arenas eran de arena y por eso es una punta de arena. Una de las calles más transitadas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX es la calle que hoy llamamos la calle del comercio, o también se le ha llamado calle Filiberto Sinfontes. Aquí podemos ver esa calle justo al frente, la fotografía fue tomada justo al frente del Hotel Europa. En esta parte de la fotografía, aquí vamos a ver el Hotel Europa. Fíjense la construcción, una construcción de dos plantas, claro, no está completa, solo se ve una parte. Luego siguen casas donde hoy se ubicaría la sucursal del Banco de Costa Rica, y luego la calle hacia el este, una calle totalmente de arena, que finalizaba justo en la vuelta que da hacia las playitas, donde se ubicaba una zona comercial muy grande, principalmente de negocios de chinos, ¿verdad? Y allá al final estaba la panadería, la pulpería y la cantina llamada la Estrella de Oriente, de uno de los principales chinos orientales que vino a Punta Arenas, don José Chen Apuy, padre de quien va a ser luego uno de los excelentes profesores de esta ciudad de Punta Arenas, don Nicolás Chen Apuy Cabalceta. Esta era la calle del comercio, una calle de arena, una calle que en verano era problemático transitarla por el polvazal, que ojalá cuando viniera un viento fuerte se levantaba, y en invierno, en aquellos inviernos porteños, que a veces las lluvias duraban 15 días cayendo sin tregua, pues era muy complicado transitar estas calles porque eran barriales completos. Aquí tenemos otra de las avenidas de Punta Arenas, una fotografía de 1920, una calle de arena, es la avenida que recibe el nombre de Dr. Sergio Fallas Badilla. Esta avenida pasa al costado sur de la Plaza Moricañas, pasa frente a la Escuela Delia Urbina de Guevara, pasa al costado sur del Parque La Victoria y sigue hasta finalizar en la actual Playitas. Aquí tenemos precisamente donde está en la fotografía, donde vemos a este señor de manga larga, muy elegantemente vestido para estar en una Punta Arena sumamente calurosa. Está ubicado en una esquina. Esta es la esquina de la actual farmacia Punta Arenas, la farmacia que está ubicada en la esquina del Palí, aquí en el centro de la ciudad de Punta Arenas. Pero lo más interesante de esta fotografía son las casas que siguen hacia en dirección este. Aquí en estas casas que siguen, recordarán algunas personas que ya superen los 50 y los 60 años de edad, recordarán que ahí estuvo una barbería famosísima, la barbería del Renco Mata. Y después vamos a ver al final de la fotografía, al lado izquierdo de la fotografía, vamos a encontrarnos un edificio alto, que este fue el tercer cine de Punta Arenas. Recordemos que en Punta Arenas no se les decía cines en esa época, porque no solo eran edificios que servían de cine, sino que servían también para hacer otras presentaciones, por ejemplo teatro, por ejemplo veladas artísticas. Este era el cine o el teatro Punta Arenas. Y repito, fue el tercer teatro hecho aquí en la ciudad, construido aquí en la ciudad de Punta Arenas. El primero fue el Teatro La Mascota, que estuvo en la esquina sureste del Parque La Victoria,
y después el cine Sun Yat-sen, que estuvo más o menos donde frente al Banco Cathay actualmente. Entonces el cine Punta Arenas fue el tercer cine construido aquí en la ciudad. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con esta presentación de fotografías del ayer porteño. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Estamos aquí en esta fotografía que nos muestra la esquina actual. Todavía la construcción se mantiene. La esquina sureste del Parque La Victoria. Esta construcción que tenemos acá fue el primer teatro de Punta Arenas. Aquí estuvo el primer teatro de Punta Arenas, que fue el Teatro La Mascota. Y después del Teatro La Mascota, hacia el este, vemos otro edificio alto, que fue el segundo teatro que tuvo la ciudad de Punta Arenas, que fue el Teatro Sun Yat-sen. El Teatro Sun Yat-sen fue sumamente famoso. Fue uno de los primeros teatros que trajo aquí a Punta Arenas las películas con sonido. Recordemos que al principio las películas no tenían sonido, entonces simplemente se escuchaba un fondo musical, pero los personajes que participaban en la cinta simplemente movían la boca, pero nadie sabía lo que estaban diciendo, ¿verdad? Y además se movían con movimientos muy rápidos, y esto era porque la velocidad a la que iban pasando los fotogramas pues no estaba muy estabilizada para que se viera el movimiento normal, ¿verdad? Bien, aquí estos fueron los primeros experimentos del cine en Punta Arenas. Tenemos aquí algunas casas que todavía hoy se mantienen más o menos sin alteración. Están precisamente en lo que se ha conocido en la ciudad de Punta Arenas como la Y, que era el cruce del tren allá por la antigua planta de Atún. Entonces aquí vemos la línea del tren, vemos una locomotora que se acerca ya a hacer su ingreso al patio de la estación del ferrocarril, y vemos estas casas, casas de madera con corredores volados. La altura de la pared es bastante elevada, y en la parte superior tienen una serie de rejas, una especie de petatillo que se construía para que la casa tuviera una ventilación mayor, dado que el clima de Punta Arenas pues exigía prácticamente un tipo de construcción de esta naturaleza. En esta fotografía es un acercamiento de la fotografía anterior. Tenemos la casa que estaba justo a la entrada de Punta Arenas, por esta calle que ingresaba la línea a la estación del ferrocarril, justo en la Y o Suiche, como también le conocía la gente de Punta Arenas a esta zona. ¿Por qué Suiche? Bueno, porque aquí precisamente había un interruptor que cambiaba las líneas, ya sea para que el tren entrara a la estación o saliera de la estación rumbo a San José, o bien cambiara y se dirigiera al taller que estaba al otro lado de la carretera principal de Punta Arenas o Avenida del Centenario, al otro lado, frente a la planta enlatadora de Atún, bueno, lo que luego va a ser la planta enlatadora de Atún. En esta fotografía es interesante ver que hay dos mujeres en el corredor de la vivienda que visten precisamente los trajes propios del Punta Arenas de los años 20, trajes blancos, largos, de manga larga o manga corta también, ¿verdad? Pero eran trajes de familias de cierta posición social. ¿Cómo olvidar los famosísimos carretones de Punta Arenas?
Recordemos que estaban en la plazoleta frente al mercado o en lo que va a ser luego la calle frente al mercado. Entre el mercado y el comisariato, ahí se ubicaban. En las calles aledañas al estero, en la frente al muellecito, detrás de lo que luego van a ser los bancos, tanto de Costa Rica como Nacional. Y estos famosos carretones eran los que utilizaba la gente para trasladar sus compras o para trasladar frutas y otros productos que llegaban al muellecito de Punta Arenas, provenientes de la costa, hacia sus hogares, generalmente ubicados en el barrio El Carmen de Punta Arenas. Estos carretones eran carretas de madera grandes, de ruedas grandes, tirados por un caballo. Y recordamos precisamente que el más famoso de estos carretones fue el Carretón de España. Un señor precisamente apodado España por ser español, ¿verdad? Haber llegado de España y haberse dedicado al transporte de estas mercaderías con su caballo y su carretón. Por cierto, este señor, recordarán la gente ya de mayor edad, que tenía un cierto parecido a la descripción que hace Miguel de Cervantes de su Quijote. Bueno, en realidad por eso era España y el carretón de España. Una de las actividades más productivas que se dio en Punta Arenas fue la construcción de embarcaciones. Es decir, los astilleros eran los lugares donde estas embarcaciones se construían y los carpinteros de ribera, como se les conoció. Estos astilleros, hubo astilleros famosos como el astillero de La Cona en el Cocal y más recientemente el astillero de Manley. Aquí tenemos el astillero de La Cona, precisamente, donde tenemos un grupo de carpinteros de ribera, estos hombres que se especializaban en la construcción de estas embarcaciones, todas hechas de madera, ¿verdad? Y hay que recordar que esta profesión, precisamente, se le da mucho énfasis en el Hogar Montserrat, porque es precisamente Fray Casiano quien, preocupado por el futuro de aquellos niños que él empezó a tener en su hogar de Montserrat, pues empezó a impartirles por las tardes, luego de que iban a la escuela, talleres, digamos, de carácter más profesional, para que tuvieran una profesión, tuvieran un oficio. Y entonces, entre estos talleres, estaba el taller de la carpintería de ribera y de la carpintería en general, la sastrería y otros más. Entonces, todos estos que vemos aquí en la fotografía, tal vez no es que todos estuvieron en este hogar de Montserrat, pero sí algunos de ellos, pues fueron niños, hijos, como se les ha llamado, hijos de Fray Casiano. El estero de Punta Arenas, otra vez, con las construcciones que ya más atrás del programa les he mencionado, una serie de construcciones de familias italianas que hicieron sus casas aquí junto al estero, probablemente recordando su ancestral Venecia, allá al este de la península itálica. Aquí vemos el estero cuando era limpio totalmente, ¿verdad? Un bongo, una barquilla ahí, abandonada. Y allá al fondo vamos a ver la casa de la familia Echandi. Esta casa hoy está totalmente en ruinas. Y es una verdadera lástima que esté en ruinas porque fue un palacio completo. Fue un palacio completo. Cuando uno logra entrar y ver estas ruinas de esta casa, se da cuenta que en su tiempo fue un palacio completo. Más allá de esta casa, vamos a encontrar siempre en la línea del estero la casa de la familia Fait Rocchi, la casa de don Alberto Fait. Luego, hacia el final,
tenemos los aserraderos, que era de otra familia italiana, los Lizano. Y así toda esta línea hasta la actual frigoríficos detrás del gimnasio municipal Francisco Robledo Ibarra, toda esa franja de la Lengüeta que da al estero fue una franja muy importante porque allí se ubicaron los principales muelles de la ciudad de Punta Arenas antes de que se construyeran los muelles al lado de la playa, es decir, al lado sur. Toda esta zona fue la primera zona que se desarrolló en la ciudad de Punta Arenas. Y estas familias, unas italianas, otras españolas, otras nicaragüenses, se ubicaron en esta zona precisamente porque era la zona más desarrollada y poblada de la ciudad de Punta Arenas. Muchas gracias por su atención. Estamos llegando así al final de este programa. No sin antes recordarles, no sin antes indicarles que pueden venir aquí a la Casa de la Cultura de Punta Arenas, a la Sala de Exposiciones Miguel Gómez Doninelli, donde están estas fotografías que hemos mostrado ahora en este programa y muchas más que por razones de tiempo no pudimos mostrar, pero que pueden venir a observarlas antes de que se termine esta exposición del Punta Arenas del ayer. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.